Sean bienvenidos regulares. Esta vez les hablaré de los vehículos blindados de transporte de personal o TBP que el ejército de Guatemala comprará este año, aunque, al parecer el ejército ya decidió cuál será, y no fue ni una de las opciones que se me ocurrió. Aún así analizaré los vehículos que se me ocurrieron, ya que también hablaré del por qué se deben adquirir este tipo de vehículos, y para no desperdiciar el material, el vídeo lo sugirió el usuario GustavoPinto7008 y me pareció una buena sugerencia, así que... Let's go ahead. En otro video dije que comprarían vehículos de este tipo, y parece que acerté de lleno, así que ¿cuál vehículo van a comprar o cuál es la mejor opción? Esa es una pregunta que muchos deben estar haciéndose, por lo que la responderé. En el mercado hay muchas opciones y bastante buenas, entre ellas están los Sandcat, un vehículo blindado israelí bastante moderno que tiene varias versiones, su nivel de protección puede variar así como su capacidad de transporte. Los hermanos mexicanos tienen una versión propia de este vehículo, por lo que se le podría comprar a ellos o a Israel, ambos son aliados de Guate. El Sandcat tiene lo que se necesita y no excede el presupuesto del país, añadido a que ya se ha exportado incluso a vecinos, lo hace una de las mejores opciones y es de las tres más probables en mi opinión, o lo era, mejor dicho. El M1117 es un transporte blindado de personal de fabricación estadounidense, es una de las mejores opciones que hay por su precio, si tomamos solo sus características generales no parece ser superior a un armadillo, el cual es más veloz, más blindado, entre otros, pero, el M1117 aporta tecnología, al ser un vehículo estadounidense relativamente moderno tiene sistemas más avanzados, además de poseer una torreta con una ametralladora 50 y un lanzagranadas de 40 milímetros, eso incrementa la potencia de fuego, además que puede soportar minas y su blindaje puede repeler proyectiles de hasta 7,62 milímetros, sería mejor que pudiera resistir hasta 12,7 milímetros pero por el precio está bien, adquirir 4 M1117 no representa un problema económico y tiene lo que se necesita, protección y todo terreno, por lo que es una opción probable. El VBT-PMR guaraní brasileño es otra opción, del guaraní podría dudarse, porque no es que usemos mucho equipo brasileño, su precio es más alto, pero, aún así es más capaz que los anteriores, en realidad sus capacidades se adaptan muy bien a las necesidades del ejército de Guatemala y además la foto de ese vehículo sirvió como referencia para el anuncio de esta compra, eso da muchas esperanzas, 4 guaraní son bastante viables en cuanto a precio, además de ofrecer los requisitos básicos, también aportaría mucha potencia de fuego con su cañón de 30 milímetros, aunque tiene otras versiones pero aún en su versión más básica, sigue aportando tecnología de punta en otros apartados, e incluso una de 50 sigue siendo considerable por la capacidad de ser controlada de forma remota, aunque se pierde la potencia de fuego y por ende versatilidad. En caso de estar armado con mayor calibre, de 30 milímetros en adelante, podría cumplir el papel de vehículo de combate si fuese necesario, aunque no estoy seguro del todo si quieren una versión que también pueda ofrecer combate. Lo más seguro es que sea solo un TBP, después de todo se especifica que quieren un vehículo blindado de transporte de personal. Si el ejército lo eligiera Guate, contaría con un blindado de primera, tiene también otras características como el ser anfibio pero no las mencionaré todas, su blindaje es suficiente para mantener a salvo a la tripulación y es bastante veloz, es una opción bastante equilibrada. No se hagan tantas ilusiones pero tampoco descarten la probabilidad de que sea este. El BTR-80 es un TBP ruso, no sé si el ejército se haya fijado en él pero lo puse de todas formas, por su precio no parecería raro que el ejército le haya puesto el ojo, pero hasta dónde sé el ejército de Guatemala no ha comprado armas rusas, y con lo sucedido en Ucrania queda descartado, el BTR-80 es un buen vehículo pero al menos a mí no me gusta, si fuera por tener un vehículo más potente el guaraní sería mejor opción. Por último el M113, imagino que ya lo conocen, Guatemala ya lo posee así que no supone una mejora, pero tiene un buen precio y muchos países lo están dejando de usar, así que seguro hay vendedores, pero eso significa que está ya en las últimas, aún así tiene las capacidades suficientes. Esas son las opciones que a mí me gustarían, bajo mi criterio, hay muchas más pero no menciono vehículos como el Striker porque son muy caros, vehículos como el Pandur 2 tampoco creo que vengan teniendo a los guaraní, si tuviera que elegir uno sería el guaraní por sus capacidades, pero los que creo que van a comprar son los M1117 o los Sandcat, ambos cuentan con menos capacidad que el guaraní, pero en el caso del Sandcat es más barato y hay un productor al lado, de hecho El Salvador compró algunos el año pasado lo que puede influir en la elección, además
además el SANCAT cumple con las características suficientes, al elegir el vehículo se debería tomar en cuenta la versatilidad del mismo, porque nos faltan vehículos de reconocimiento, apoyo a la infantería o combate, caza carros, y mucho más, así que lo ideal sería que el TVP elegido sea bastante capaz sin elevar tanto su precio. Por su parte el M1117 no es muy potente, se queda corto si se compara con un Guaraní o similares, pero aún así su precio lo hace una opción tentadora y convertirlo en la base de la futura fuerza mecanizada de Guatemala es muy viable, ya que permitiría tener una plataforma de armas barata, fácilmente se podría adquirir 50 de los M1117, el SANCAT también tiene esas ventajas o al menos similares. El VBT-PMR Guaraní es un vehículo muy bueno, con su potencia de fuego puede apoyar a los soldados bastante bien, y su blindaje es considerable, aún con ello no pierde la movilidad y velocidad, por lo que cumple con la versatilidad. Su precio haría difícil que se compre una cantidad superior a 50 en el futuro, no sabría decir si la calidad del Guaraní es suficiente para vencer a la cantidad de los otros dos, bueno si solo van a comprarse 4 en los últimos años, lo cual es bastante posible ahí sí prefiero el Guaraní por mucho, pero como se habrán dado cuenta estoy viendo a futuro. El M113 sería una buena opción por su precio pero es ya bastante antiguo, y deben recordar hablamos de un TVP para Guatemala así que deben tener en mente que hay considerables posibilidades de que no se adquieran otros transportes blindados a más de la misma clase en muchos años, por ende lo ideal es que se elija algo que no vaya a quedarse obsoleto en los últimos 10 años. A largo plazo estaría bien comprar 100 M1117, 10 de ellos con armamento más pesado, con ello se podría decir que se recuperó el poder blindado, los de armamento de mayor calibre servirían como vehículos de apoyo a la infantería, si se les pudiera pedir con más blindaje sería incluso mejor, si fueran los SANCAT unos 80 a 100 cumplirían con lo mismo, aunque no sé hasta qué calibre de arma pueda soportar el SANCAT. Y el Guaraní con 50 de ellos sería suficiente. Adquirir 4 transportes blindados de personal abre las puertas a nuevos lotes, pero por si se lo preguntaban, 4 blindados no pondrían a Guate por encima de otras fuerzas terrestres de Centroamérica ni aunque fueran Striker, para ello se necesitarían al menos unos 100 blindados de distintos tipos. ¿En verdad necesita Guatemala vehículos blindados? La respuesta es un rotundo sí, los soldados deben contar con el equipamiento adecuado para llevar a cabo su misión, y en muchas situaciones será necesario un vehículo que pueda protegerlos, actualmente el número de vehículos para este papel es muy escaso y datan de hace décadas, por lo que es bastante necesario si desean proteger el país del crimen organizado. Un buen ejemplo es El Salvador, quien no empezó su guerra contra las pandillas sin antes adquirir numerosos transportes blindados, sabiendo eso no es muy coherente pedir que el ejército luche contra el crimen organizado sin estar de acuerdo con que reciban el equipo adecuado para ello, y saben que, el ejército muchas veces no tiene el mejor equipo disponible y de todas formas está 24/7 buscando cómo obtener resultados adecuados, y lo consiguen. Y bien. Eso es todo, si les gustó el video denle like y suscríbanse. Díganme en la caja de comentarios cuál TVP creen que se comprará o cuál les gustaría que se tuviese, espero verlos comentar. Hasta luego.